Nosotros. Mi pastora siempre me decía, tu ministerio lo detienes tú. El plan que Dios tiene con tu vida lo vas a detener tú. Satanás nada. Él está derrotado. ¿Tú ves a Satanás? ¿Tú lo ves? Destruyendo tu vida. No, chico. Está con salud vivo y goleando, me decía. ¿Tú estás bien? ¿Eres tú? Como dice Yuri, ¿eres tú? ¿Eres tú? Ahora bate. ¿Eres tú? ¿Eres tú, mío? ¿Que no vienes a la iglesia? Así me decía. Mi pastora me dio el ticket, te la amo. ¿Eres tú? El bingo lo hubo oculto y no llegaste. Pues, lo perdiste. El domingo no llegaste. Ay Dios, aquí estaba. ¿Satanás no? ¿Eres tú? Yo creo que estás de lado y le eres tú. Ay Dios mío, ese es mío. Todavía la gente me ve súper picado. ¿Eres tú? Qué súper picado. Qué terrible. ¿Cómo puedes conquistar si todavía tú no estás en orden? Si todavía no creemos a Dios. Lo que nos dicen todos los días en los cultos, de palabras de esta iglesia no va a carecer. De palabras de esta iglesia no va a carecer porque tienen un pastor excelente. Paso. Paso para el pastor. Fuerte. Yo creo que entonces después que esta palabra es predicada, que él con toda su paciencia y sabiduría puede llevar el mensaje, está en nosotros que podamos hacer un buen uso de esta palabra, mi gente, de esta promesa. Que nosotros podamos entender que no es a nuestro tiempo, que es el tiempo de Dios. Nosotros tenemos 5 sentidos, pero hay uno que es bien fuerte y bien. Puede ser para beneficio, puede que no. Es la vista. Por ahí entra todo. Y dígame usted, ¿cuántos están pasando ahora mismo por algo que no entienden? Dígame usted que usted no se desespera por entender y por ver la salida. Yo quiero ver. Dios mío, no te veo. Padre, ¿dónde tú estás? Dios, no te veo. Te levanta, Dios mío, no veo nada. No veo respuesta de nada. Padre, ¿dónde tú estás? Y sigues hablando. Como Job, que habló como 38 capítulos. Y después del capítulo 38, entonces es que entra Dios a hablarle. ¿Dónde tú estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? Pero Dios lo dijo que hablara. Sigue hablando. Dígame que nosotros no somos así a veces, ¿verdad? ¿A que sí? Porque queremos ver. El salmista David decía, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Valle de sombra, un valle oscuro. Un valle de sombra y de muerte. Un valle donde hay oscuridad. Donde hay una visibilidad. O sea, no hay una visibilidad clara. Tú no puedes ver. Es un valle tenebroso. Tú vas caminando por ese valle. Pero aunque andes por ese valle, no temeré mal alguno. Porque tú Jehová estarás conmigo. Oye, el valle es de sombra. Yo no puedo ver hacia dónde voy. No puedo ver. Oye, ¿dónde está la salida? No la veo. Pero ¿qué pasa? La vista se fue, pero todavía queda la audición. La Biblia dice que sus ovejas escuchan su voz y las reconocen. Oye, ¿qué pasa? Que no quieres escuchar. Tú quieres ver y ver y ver y ver, pero no quieres escuchar la voz de Dios. Porque casi siempre lo que Dios nos dice no es lo que queremos escuchar. Casi siempre lo que nos dice desde aquí va en contra de nuestra humanidad. Yo siempre digo algo,
Si usted lee acerca del apóstol Pablo, cuántas cosas nos pasó ese hombre. Cuántas veces el enemigo no trató de destruirlo. Naufragó en la isla de Malta. Estuvo preso. Le hicieron tantas cosas. Y nunca, nunca lo pudieron destruir. Nunca. ¿Tú sabes por qué? Porque es que Satanás no puede destruir a alguien que ya está muerto. Él había muerto a su yo. Él dijo: Padre, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Vive Cristo en mí. Entonces tú tratas de destruir a alguien, no vas a poder porque ya está destruido. Ya murió. Hay que morir a nosotros para dejar que Cristo sea quien dirija nuestro hogar. Hay que morir a nosotros para dejar que Cristo sea quien dirija nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas, todo. Yo quiero hablar de esta entrega. ¿De qué manera tú le entregas tu vida a Dios? Yo quiero que todo el mundo salga por esa puerta lleno de fe. Dios mío, voy a entregar toda mi vida. Yo he tenido que entregar mi carrera a las manos de Dios. He tenido que entregar cada paso de las manos de Dios. Sin Él, nada de esto se hubiera hecho realidad. Antes de las galas en Objetivo Fama, en el camerino, ahí hacíamos una oración con Yuri, que aquello parecía un culto pentecostal. Yo no estuve este año. Y aquí hay gente que trabaja en la producción de Objetivo Fama y dan fe de eso. Yo me paraba cada gala allí a cantar como si estuviera en el culto de mi iglesia. Es de la única manera que vamos a ver a Dios. Cuando tú pongas a Dios primero, segundo y tercero en tu vida.